Buenas tardes, buenas tardes. Yo creo que si el padre Hidalgo reviviera, se volvía a enojar con un servidor. Pero bueno, ya estamos aquí, no es tarde. Llevamos un retrasito de escaso media hora, pero ya estamos aquí. Sean todas y todos ustedes bienvenidos, con mucho gusto, con mucha satisfacción. Nos llevamos aquí dentro del corazón. Pues hoy nos hemos reunido, como cada año, para rendirle homenaje a una persona, a un hijo de Pénjamo, a un hijo de Hidalgo, que por sus hechos, por sus acciones, por su calidad como ser humano, se hace acreedor al reconocimiento Hidalgo, padre de la patria. Y nos acompañan en esta ocasión en representación del ciudadano presidente municipal, el señor secretario del honorable ayuntamiento, nuestro buen amigo, el licenciado Víctor Hugo Soria Pérez, para quien pido un fuerte aplauso. De manera, pues, también, con mucho agradecimiento para él, se encuentra con nosotros el doctor José Luis Martínez Sendejas, jefe de la jurisdicción sanitaria. También un fuerte aplauso. Muchas gracias, doctor. Y como siempre, pues su secretario, bien pegado, doctor, también. Muchas gracias por estar con nosotros. Por parte del honorable ayuntamiento, pues está nuestra buena amiga, la regidora Fátima Arellano, para quien pues pido también un fuerte aplauso. Y pues no podía dejarnos solos en esta ocasión tampoco, la regidora Inés Olivo. Inés, muchas gracias. Presentes también, pues, nuestros estimados penjamenses de año. Pepe, José Luis Espitia. Pero enseña la estatuilla para que la vean, hombre. Nuestro buen amigo José de Jesús Arias Negrete, Pepe Arias, ahí está. Quiero comentar, en el caso de Pepe, él fue el segundo penjamense del año. El primero pues fue don Roberto Reyes Rodríguez, que en gloria esté el maestro. Pepe Luis pues fue el centenario del 2010, si no mal recuerdo, y pues no podía faltar una persona que también es libre y que siempre va aquí, maestro, porque usted es señal, usted es símbolo de honestidad, de honradez, pero sobre todo de humanismo. El maestro Benjamín Flores Vega. Dios nos los guarde a los tres muchos años todavía. Se encuentran también presentes con nosotros dos integrantes del jurado calificador del Penjamense del Año, el licenciado Marco Antonio Mendoza Espinosa, y desde luego, pues su esposa, la psicóloga Marijose Alatorre Ríos. Ellos, aparte de fungir como jurado calificador del certamen del Penjamense del Año, son también dos personas con mucha interacción social a través de la institución educativa Academia Pénjamo. Muchísimas gracias, Mario. Nos hemos visto por ahí, pues muy movidos, desarrollando un servicio social como pocos, y coadyuvando inclusive con el gobierno municipal, lo cual me da mucho gusto que pues ustedes como penjamenses respalden a nuestras autoridades. Enhorabuena. Pues, ahora sí, el acordeón. El acordeón, porque no quiero omitir ninguna de las circunstancias que nuestros amigos del jurado calificador tomaron en cuenta. Pues, como ya es una tradición en las fiestas de mayo, las fiestas del Padre de la Patria, Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, en coordinación con la Presidencia Municipal de Pénjamo, tienen a bien rendir un merecido homenaje
aquel penjamense o grupo de penjamenses que se han distinguido por su trayectoria personal, obras, hechos u acciones, y que los hacen acreedores a recibir este reconocimiento plasmado en la estatuilla denominada Hidalgo, Padre de la Patria. Es un honor para Pénjamo ser la cuna del Libertador de México. Y en este 2024, este honor corresponde al señor doctor Benjamín Flores Saldaña, para quien pido un fuerte aplauso. Me emociona, me da mucho gusto, doctor, verlo acompañado en esta ocasión, pues, de sus señores padres. El maestro Benjamín Flores Vega, la señora Raquel Saldaña, y pues desde luego su tía, mi estimada Mari, mi vecina de toda la vida, puro penjamense de corazón, caramba, igual que los asistentes. El doctor Benjamín Flores Saldaña se ha hecho merecedor a recibir esta distinción en razón a la labor dinámica y muy profesional, pero sobre todo altruista y humanizada, que desde hace muchos años viene realizando en el ejercicio de la medicina, tanto en el sector público como en la asistencia privada que les brinda a quienes se acercan a él. Fuera de sus obligaciones como servidor público al frente del Hospital General de Pénjamo, apreciamos al doctor Benjamín Flores Saldaña dando mucho, pero mucho, mucho más de lo que le corresponde. Y está totalmente comprobado y reconocido el esfuerzo que realiza para que muchas personas accedan a servicios médicos especializados, a través de los cuales han logrado incluso salvar su vida, ya no se diga su salud. Nosotros como periodistas hemos sido testigos de muchas y muchas acciones de usted, doctor, e inclusive le agradecemos que en reiteradas ocasiones lo estamos fastidiando, mandándole a veces personas de escasos recursos económicos, y que usted, de una manera pues, sencilla, de una manera humilde, como es usted, nos hace favor de atender a las gentes que canalizan, también como un servicio social de nosotros. Como persona, nuestro homenajeado es simple y sencillamente un ser humano fuera de lo común, amable, atento, pero sobre todo muy responsable del compromiso que guarda para con su familia y desde luego para el conglomerado social. Y creo que de esto pues les va a dar un testimonio más amplio un poquito más adelante el titular de la Jurisdicción Sanitaria 6, doctor José Luis Martínez. Pues nuestro reconocimiento y felicitaciones para el doctor Benjamín Flores Saldaña, el penjamense del año 2024. Le voy a pedir al señor licenciado. Es que tiene prendido de arriba. Le voy a pedir al. Pedir y rogar al señor licenciado Víctor Hugo Soria Pérez, secretario del ayuntamiento, que nos haga favor de pasar al estrado. También al doctor José Luis Martínez Cendejas, que nos haga favor. A su secretario, pues desde luego. A la regidora Inés y a la regidora Fátima, que nos hagan favor, pues también de subir a este escenario. Y desde luego al doctor Benjamín Flores. Estimadas personas que nos acompañan y desde luego a nuestro auditorio en redes sociales, en estos momentos, nuestras autoridades
harán entrega al doctor Benjamín Flores Saldaña de la estatuilla Hidalgo, padre de la patria, que representa y simboliza al Benjamense del año, edición 2024. Adelante. La verdad, se enchina la piel en estos momentos, ¿eh? Son pues momentos muy simbólicos para la historia de Pénjamo, el hecho de que se reconozca a uno de sus hijos por sus cualidades como ser. Pues les voy a pedir. Regresa el doctor, quiero comentarles, la estatuilla Hidalgo Padre de la Patria es obra del maestro artesano de Salamanca, Guanajuato, Andrés José Estrada Lucero. Andrés José Estrada Lucero es el autor también de esta estatua que tenemos aquí. Si ustedes se fijan, prácticamente es una réplica. A la estatua le falta nada más el estandarte. Cuestiones de No sé por qué hablo, ¿verdad? Pero poco tiempo más no lo van a cambiar. Si se fijan, es una réplica. Nada más se cambió el estandarte del doctor, que tiene el doctor en su mano derecha, en la izquierda Pues vamos a escuchar las palabras del doctor Benjamín Flores Saldaña, el benjamense del año. Adelante. Muy buenas tardes a todos. En principio, quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por estar el día de hoy aquí, por acompañarnos en este evento. La verdad es que al ver a cada uno, pues no nos queda más que sentirnos en confianza. Estamos en casa, en realidad. Agradezco mucho al licenciado Soria, que se encuentra con nosotros en representación del alcalde, igualmente a nuestras regidoras, la regidora Fátima, la contadora Inés, pero especialmente agradezco a mis compañeros, mis colaboradores del hospital, agradezco también a mis amigos, con quien tenemos una relación tan fuerte, tan cercana como la de nuestros hermanos. Muchas gracias a todas las personalidades que nos acompañan el día de hoy, y antes que nada quiero manifestar mi gratitud a quienes organizan este evento año con año, a nuestras autoridades, por supuesto, al Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, al licenciado Francisco Camarillo Maribel, al jurado que tuvo a bien seleccionarnos para estar el día de hoy aquí y que hacen posible que un ciudadano de Pénjamo sea reconocido en vida año con año. Creo que esto es un valor extraordinario. Sin duda que los reconocimientos póstumos son buenos, reconocer a alguien que se ha retirado de esta vida, pero si tenemos oportunidad de hacerlo mientras la persona aún nos acompaña, tiene un gran valor, y esta parte se agradece profundamente. Quiero comentarles que para mí es un gran honor estar aquí. Debo decirles que año con año nosotros hemos visto cómo se han ido
nombrando benjamenses del año. Y la verdad es que nunca pensamos estar aquí, que este reconocimiento llegara en favor de nosotros. Hemos visto ciudadanos de mucho valor. Nos queda claro que Pénjamo es un lugar donde nuestra gente se distingue por trabajar de manera incansable todos los días por mejorar las condiciones de vida de nuestros pobladores. Son personas que realizan una labor altruista y cuyos méritos son innegables. Y además son reconocidos por todos nosotros. Es gente que se esfuerza por llevar el nombre de nuestro pueblo y colocarlo en una posición destacada en todos los ámbitos de la vida y en todos los rincones de nuestro país y también fuera de él. Por ello, considero un doble honor encontrarme el día de hoy aquí y ser considerado para recibir este reconocimiento. Ahora bien, quienes trabajamos en el servicio público, y aquí tenemos a varios de ellos, a compañeros de la Secretaría de Salud, sabemos muy bien que los resultados, cuando son buenos, son la consecuencia de un trabajo en equipo. Son la suma de esfuerzos, la suma de voluntades, la suma de talentos. Decimos con el equipo del hospital, es que tenemos que alinear las voluntades para que las cosas pasen en favor de la gente que atendemos. En esa suma de esfuerzos, nosotros hemos tenido la fortuna, su servidor ha tenido la fortuna de estar rodeado siempre de grandes personas, gente con talento, gente extraordinaria, que en cada lugar donde hemos tenido la oportunidad de trabajar y desarrollar nuestra actividad, hemos tenido la oportunidad de caminar con ellos, pero particularmente aquí, en nuestro pueblo. Dicen que nadie es profeta en su pueblo, pero quiero decirles que nosotros tenemos un equipo de trabajo extraordinario. Es un equipo que desde hace algunos años, 8 años para ser preciso, me honro en encabezar, pero ha sido un grupo de trabajo que además de talento, de conocimientos, de habilidades, de destrezas, tiene la particularidad de contar con un alto nivel de compromiso. Nunca están conformes con los estándares de calidad ordinarios. Siempre tienden a dar más de sí mismos, es más, a darse a sí mismos en favor de los seres humanos, en favor de los pacientes que atendemos. Y cuando esto es así, sin duda que el resultado es extraordinario, sin duda que el resultado es bueno. En alusión a ello, es que me permito compartirles que en este equipo de trabajo yo no soy más que el primero entre sus iguales. Frecuentemente tenemos que recordarnos a nosotros mismos que no somos diferentes, que todos somos seres humanos, que lo único que nos distingue es la disciplina que nos permite aportar un granito de arena en favor de la gente que atendemos. Mi gratitud entonces para este gran equipo de trabajo. El staff del equipo de trabajo se encuentra el día de hoy aquí con nosotros y mi agradecimiento para ustedes y mi agradecimiento para los casi 400 trabajadores que forman parte de la plantilla de nuestro centro laboral. Un hombre no puede caminar solo, no puede caminar aislado. En el transcurso de la vida vamos absorbiendo conocimientos, pero también absorbemos valores, también absorbemos principios. Esos principios son los que rigen el actuar de cada uno de nosotros. Y ahí
En ese sentido, también encontramos en el transcurso de nuestra vida personas que coinciden con nosotros. Son aquellos que trabajan en conjunto y abrazo partido para construir virtudes, para permear esas virtudes entre la gente que nos rodea, como ejemplo para la sociedad. Quiero tomar un momento también para agradecer a todos aquellos que han caminado con nosotros compartiendo estos principios y que, por supuesto, también se encuentran el día de hoy con nosotros. Por supuesto que es prudente, es necesario agradecer a nuestros seres queridos. Nuestros seres queridos que nos han acompañado, que nos han cuidado, que nos aman y con ese gran cariño nos cuidan, nos han cuidado y han aportado sin límite alguno a nuestra formación, a nuestro crecimiento y que sin duda son corresponsables de que el día de hoy nosotros estemos aquí. Muchas gracias. Finalmente, quiero agradecer a la vida, quiero agradecer a Dios por permitirme llegar al lugar correcto, en el momento correcto y haberme rodeado de las personas correctas. Es cuanto. Gracias. Muy emotivas las palabras del doctor Benjamín Flores Santana. Son palabras que considero salen del corazón, y lo que sale del corazón, doctor, llega a otros corazones y aquí se queda. Le vamos a pedir de favor al doctor José Luis Martínez Sendejas, pues le dirija un mensaje a Benjamín del año 2020. Muy buenas tardes a todos. Pues aquí el licenciado Camarillo trajo su acordeón. El doctor Benjamín por ahí también vi que traía su acordeón muy bien establecido. Pero como dicen que saliendo las cosas del corazón son muy importantes, muy relevantes, bueno, pues yo lo haré sacando esas palabras del corazón. Pues un saludo y un agradecimiento a todos. Una muy bonita invitación. Muchas gracias, licenciado Camarillo, por esta invitación, por estar aquí con ustedes. Y pues un saludo a todos, ya por donde citaron varios momentos que nos acompañan los benjamenses del año en diferentes momentos. Qué interesante, qué agradable en ese sentido. Y pues nuevamente el reconocimiento y esa felicitación por estar aquí presentes como tal. Y el día de hoy pues nos toca platicar una pequeña reseña de lo poco o de lo mucho que he conocido al doctor Benjamín. Y antes de esto, pues una felicitación, un reconocimiento. Y yo creo que el jurado pues tuvo una tarea bastante importante, bastante relevante, para que todos los que hayan sumado como parte de este proceso de hacer esta selección y definir el benjamense de este año, pues yo creo que hay suficientes elementos, suficientes antecedentes que respaldan esa gran decisión de un comité. Tengo la oportunidad de conocer al doctor Benjamín ya desde hace algunos ayeres, para no poner fechas y no empiecen a sacar cuentas de cuántos años tiene el doctor Benjamín. Y en ese sentido, pues me tocó ver, participando como médico operativo aquí en el centro de salud, que lo conocen muy bien aquí en Pénjamo como el hospitalito. Ya después de ahí, pues, le gustó, le agradó la idea de empezarse a incorporar a esta vida de la parte de la gerencia, de la administración. Y en cada uno de los pasos que me ha tocado
coincidir con él, trabajar, platicar, interactuar para estar atendiendo al paciente, pues siempre lo he observado con ese gran compromiso, con esa gran convicción de dar todo en favor de la salud de la población. Por ahí luego ya no me tocó conocerlo y estar laborando como director municipal allá en Cuerámaro, para que vean que también de Pénjamo exportamos talentos y dijimos vamos a llevárnoslo a Cuerámaro. Y en esas famosas jornadas de cirugía extramuros, pues muy interesante, momentos muy gratos, momentos muy inolvidables, en donde se denota y se demuestra ese gran interés, ese gran compromiso de estar al pendiente de esa convocatoria de pacientes, de estar al pendiente de que se esté brindando la atención y estar terminando eso de las 12 de la noche, 1 de la mañana, las jornadas de cirugía extramuros. Y como pues, no había cansancio, no había sueño, no había nada, pues le seguíamos en la lunada todavía ahí, así como diciendo, pues, ¿para qué nos vamos a dormir? Mejor tempranito seguimos en la jornada, y hay que extender la jornada en este sentido. Y también el espacio alcanzado para hacer actividades sociales y hacer una convivencia e interactuar con esos grupos de médicos, ese grupo de compañeros que siempre estaban presentes y participando. Y a lo largo de la trayectoria de él, pues ha estado participando en diferentes escenarios en la jurisdicción sanitaria como responsable de epidemiología y estar al pendiente de todas esas enfermedades que hay que estar monitoreando, que hay que estar vigilando, que hay que estar al pendiente de 6 municipios que conforman la jurisdicción sanitaria y que el día de hoy estoy al frente de ella, que son el municipio de Irapuato, de Pénjamo, Abasolo, Cuerámaro, Guanímaro y Pueblo Nuevo. Entonces, siempre tuvo esa tarea de estar al pendiente, de estar monitoreando las actividades aquí en estos 6 municipios. Ya luego estuvo por ahí también trabajando en Guanímaro, director ahí de Guanímaro, aquí en el CESA de Pénjamo. Y pues dijimos, pues ya que le gusta y que anda de uno en otro, pues ahora vamos a mandarlo aquí al Hospital General de Pénjamo para que esté atento. Y siempre con esa gran convicción, con ese gran gusto y esa gran satisfacción, de estar al pendiente de que la atención se brinde con una calidad, y tan así que he estado participando en proyectos muy interesantes como el estar haciendo un proceso de acreditación. ¿Qué es esto? Es una evaluación, pero por un externo que venga y nos diga cuál es el estándar de calidad con el que está trabajando el hospital y nos diga si hay un resultado favorable, que nos ponga una palomita y diga sí, sí cumple con el estándar y sí está acreditada la unidad. Pero no se queda con esa idea y no se queda con el escenario nada más de acreditar la unidad. Dice, vamos por la certificación, que la certificación es otro estándar más sobre el tema de calidad y siempre trabajando en estándares de calidad, porque el objetivo y la visión siempre es estar manejando una unidad con un gran equipo. Aquí tiene una parte de los colaboradores, que ya los citó, son cerca de 400, pues con ese equipo que todos en conjunto lo respaldan, lo apoyan y van trabajando y logran la certificación de la unidad. Entonces, siempre va a haber oportunidades, siempre va a haber posibilidades de sumar un granito de arena, y no tengo dudas, pero también siempre he estado al pendiente, siempre he estado atento a que ese estándar de calidad vayamos teniéndolo siempre arriba. No es evaluarnos nosotros solos, porque creo que ser juez y parte pues, es lo más sencillo y decir estoy bien, pero qué mejor que esa evaluación la hagamos a través de exteriores. Y en este sentido, pues el equipo que ha estado comandando Benjamín, y gracias a su liderazgo, a su compromiso, convicción, pues ha logrado todo esto. Y así podemos citar algunos otros puntos dentro de del servicio que ha estado. Y como ser humano, ¿qué se los digo? Pues una persona muy sencilla, muy tranquila, muy sociable y siempre cultivando las amistades, las convivencias y esas relaciones interpersonales. Así es de que, licenciado Camarillo, no traigo el acordeón, pero ya me acordé de algunos puntos. Por ahí podría seguir buscando otros puntos más acá desde el corazón para seguirlos comentando. Pero lo que quiero agradecer es el gusto que nos hayamos conocido, que hayamos transitado dentro de la institución por bastantes años, que hayamos estado siempre colaborando y trabajando de manera muy cercana, y siempre ese gran interés de colaborar conjunto. Porque hoy con el cargo como jurisdicción sanitaria, como jefe de la jurisdicción, pues tengo que estar interactuando con los hospitales, tengo que estar interactuando con presidencias municipales, y siempre hemos estado trabajando muy de la mano con presidencia municipal, con el hospital,
porque el interés es justamente lo que hemos dicho, es estar al pendiente de la salud, y Benjamín no ha tenido la duda en eso, que siempre está demostrando el interés de seguir creciendo, y esa es una tarea y un punto muy relevante, no quedarnos estancados, y ese es un reconocimiento en ese sentido. Así es de que, pues muchísimas gracias, Benjamín, muchísimas felicitaciones, un reconocimiento, como dices, qué bueno que ese reconocimiento sea en vida, sea aquí escuchando y viendo el aprecio y el respaldo y el reconocimiento de todos aquí como tal, y pues nuevamente a todos los que ya fueron galardonados en su momento con ese reconocimiento, pues nuevamente, y qué gusto conocerlos, verlos aquí presentes, y así es de que muchísimas gracias a todos, y el reconocimiento a todos por estar aquí acompañando y respaldando a Benjamín, pues muchísimas gracias, hasta luego. Déjenme comentarles que los acusan de algo, doctor Benjamín, los acusan de algo. A todo el personal que labora en el Hospital General de Pénjamo, a todo el personal de la Jurisdicción Sanitaria 6 y sus centros de salud, a todo el personal de la Secretaría de Salud de Guanajuato, los acusan de algo. Los acusan de ser los causantes de que el estado de Guanajuato sea el número uno en materia de salud pública en la República Mexicana. Y eso creo que todos lo sabemos. Guanajuato, el estado de Guanajuato, a través de la Secretaría de Salud, es hoy por hoy el baluarte de la salud pública en la República Mexicana. Lo mejor, con recursos propios, con recursos netamente estatales. Pues, todo lo bueno se termina, llega el momento de escuchar la parte institucional de este evento, en la voz del señor licenciado Víctor Hugo Soria Pérez, secretario del Honorable Ayuntamiento. Licenciado, por favor. Bueno, buenas tardes, noches, ya casi. Agradezco, licenciado Camarillo, a todos los presentes, doctor José Luis Martínez Sendejas, jefe de la jurisdicción, compañeros de Cabildo, Fátima, Inés, por ahí, autoridades y amigos que nos acompañan, galardonados, del Benjamense del Año, muchas gracias. Un servidor a representación del presidente municipal, ingeniero José Miguel Herrera Flores, así como también de la Administración Pública Municipal de esta ciudad. Agradezco mucho la invitación que se me hace para participar por parte de esta autoridad municipal a este evento, que es la entrega del reconocimiento al Benjamense del Año. No se mide el valor de un hombre por sus ropas o por los bienes que posee. El verdadero valor del hombre es su carácter, sus ideas y la nobleza de sus ideales. Charles Chaplin, el autor. Estoy muy contento de poder mencionarles una cosa. Este día es importante porque, además del evento, de la entrega de este significativo premio que año con año se viene realizando, y que hay un entusiasmo grande de las personas por ver quién será el Benjamense del Año, le voy a comentar una cosa, compañeros, autoridades. Este día 8 de mayo es importante porque, además de que festejamos al padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, precisamente el nombre de este premio es del padre de la patria. Y yo hago un análisis. Hoy
se entrega este premio al doctor Benjamín Flores. Doctor, quiero decirle algo. En personas como usted, en personas como los anteriores galardonados que están aquí, en personas como ustedes, nos dejan un ejemplo a la sociedad, al municipio. El ejemplo de que los esfuerzos constantes, seguros y propios en una persona, nos van a conducir poco a poco al éxito. Nosotros, en la Administración Pública Municipal, valoramos el hecho de que si todos los penjamenses nos esforzamos, de que si todos los penjamenses damos lo mejor de nosotros, yo pienso que va a generar un problema. Y aquí el Liceo Camarillo no va a tener tantas estatuillas para repartir a todos los penjamenses que tengan derecho a ello, Liceo Camarillo. Pero lo más importante de esto es que el valor de todo esto, doctor Benjamín, que hoy tiene usted el mérito, que hoy tiene usted la alegría de recibir este premio, doctor, es también un ejemplo para todos nosotros en este municipio. Su esfuerzo, su tesón, su coraje en el trabajo, su compromiso ante la sociedad, su compromiso también como integrante de familia, nos hacen pensar a nosotros que día a día necesitamos también más personas que sepan apreciar esos valores, que también sean acreedores a más penjamenses del año, que sean personas, doctor, que con el valor de usted, ustedes galardonados, y de tantas personas que también comparten los valores que en este momento se reconocen, nos va a llegar poco a poco a que esta sociedad sea una sociedad mejor. Me da gusto que los esfuerzos que se han empeñado, que se ha realizado de su parte, doctor, sea un ejemplo para toda la sociedad, para este pueblo y para nosotros mismos. Hace rato platicamos con el doctor, teníamos algunas coincidencias. Yo también soy egresado de la Universidad Michoacana. También tuve la oportunidad de compartir varios detalles. Y me he dado cuenta, doctor, que dicen que uno nace con muchos talentos. Que todos tenemos talentos, que los tenemos escondidos. Doctor Benjamín, yo le digo a usted, su talento es el esfuerzo en dar lo mejor de sí, para su familia y para la sociedad. Enhorabuena, doctor. Enhorabuena, señores galardonados. Felicidades y muchas gracias. Muchas gracias. Pues bien, bien dice el dicho, ¿verdad? Que cada quien viene con su talento. La verdad, licenciado Soria, híjole, qué motivo, ¿eh? Nos llegó al corazón. Pues, amigas, amigos, doctor Benjamín Flores de Saldaña, nuevamente, muchísimas felicidades. Sé que esa estatuilla en su oficina o en su hogar, donde usted la tenga, va a ser un fiel testigo de las acciones que generaron su entrega. Pero también va a ser un fiel vigilante de que el doctor Benjamín Flores Saldaña siga conservando y aún mejor, siga mejorando esa calidad que le ha permitido el día de hoy obtener este reconocimiento. Felicidades, doctor, que Dios los bendiga. Y a todas y todos ustedes, muchísimas gracias por su asistencia. Esto fue la entrega de la estatuilla Hidalgo Padre de la Patria al penjamense del año 2024, el doctor Benjamín Flores Saldaña. Enhorabuena, muchísimas gracias.